Cuba's national baseball team had a hero's welcome in Havana after making a surprising run in the World Baseball Classic. Cuba no para mí es como verdadero de la MLB. Voy a representar a Cuba en algo histórico que nunca había pasado. A day earlier in Miami, the team had received a different type of greeting by some Cuban Americans. Y no lo queremos aquí. Yo le voy al equipo de Estados Unidos primero porque el equipo de Cuba no representa al pueblo cubano. Estamos en contra de que jueguen con nosotros. Major League Baseball prohibits political demonstrations at the World Baseball Classic, but the Miami Stadium's security did little to stop protesters, even as they taunted Cuba's players and threw drinks at their family members. Tanto que nos visitan a nosotros los jugadores, pero y en la falta de respeto que estaban los que estaban arriba en la grada tirándole cosas a las esposas y a niños y eso en la grada, mi gente. Y los policías principalmente no hicieron nada, y van a hablar de libertad, y hablan de libertad. ¿Qué cosa es eso, gente? El pueblo cubano no se puede representar por un buchito de cubano que hay ahí en Miami. Cuba, Cuba, Cuba. Esto es un equipo que antes que por encima de todo está luchando por traerle la victoria a su pueblo. Ahí está el equipo Cuba, ahí está dando su mejor versión, está dándolo todo por un pueblo que lo ama, que lo reclama, que lo ama. El bullicio que hay aquí, esa es la alegría del pueblo de Cuba. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo hoy aquí, el deporte cubano, el béisbol cubano y a los deportistas cubanos.